Luego, las medidas que aprobamos y que aprobó este Gobierno no permiten los desahucios. Por lo tanto, no es una respuesta de si estoy a favor. Es que ya lo hemos hecho y no permiten los desahucios. Todo parecía que estaba encaminado cuando de repente, digamos, el sector, digamos, más neoliberal del gobierno plantea compensaciones para la gente que, o sea, para los grandes tenedores. Es decir, la banca, los fondos, la banca que estamos pendientes de recuperar 65.000 millones del rescate de la crisis anterior. Los fondos buitre que encima además no pagan impuestos en España, bien porque trabajan a través de Socimi o bien porque además están radicados en paraísos fiscales.